Tuvieron que pasar casi 4 décadas para que Estela de Carlotto, presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, pudiera encontrar hasta ahora a su nieto Guido, hijo de Laura, una de las víctimas de secuestros de la dictadura militar entre 1976 y 1983. Compartir con ustedes esta alegría enorme que me brinda hoy la vida. De encontrar lo que busqué y buscamos. La abuela materna aclaró que la certeza de que Guido sea su nieto es del 99,9%. Una noticia que da aliento a todas las luchadoras que aún siguen buscando a sus nietos desaparecidos. Y el llamado para decirle a las abuelas, no se desanimen, y va a llegar el día del encuentro, cuanto antes mejor. La noticia que ha conmocionado a la sociedad argentina también alcanzó a la presidenta Cristina Fernández, quien llamó a De Carlotto apenas se supo del hallazgo. Le digo, es cierto, Cristina, ay, pero por Dios, qué alegría tan grande, disfrutemos, bueno, gracias a vos, gracias a todos. No sabía qué decir, lloramos juntas y nos despedimos. Defensores de derechos humanos han afirmado que alrededor de 500 niños, hijos de las víctimas de la dictadura argentina, fueron apropiados y separados de sus familias biológicas.